La siguiente historia que estás por escuchar fue grabada el día 18 de marzo del año 2024. La extraña historia del hombre lobo. Hace algunos años, Oscar vivía en la colonia San Marcos, en la alcaldía Azcapotzalco. Tenía 8 años. Sus padres no siempre le daban permiso de salir a jugar con otros niños, por lo que algunas veces se quedaba en su recámara y se entretenía con algunos de sus juguetes. Vivía en una casa antigua, pues esta había pertenecido a sus abuelos maternos, a quienes no conoció personalmente, pero los veía en diferentes fotografías que estaban en el álbum familiar. Además, su mamá le platicaba lo mucho que lo quisieron. El terreno donde estaba construida la casa era muy grande y había pertenecido a un hacendado muy rico, al que le gustaban mucho los caballos, los gallos, los borregos. Inclusive en algún tiempo no tuvo mucho ganado, aunque era famosa la leyenda que contaban que los animales acabaron en esa zona por los ataques del hombre lobo. Todos sabían la historia, sin embargo, nadie le daba importancia, pues sabían que sucedió hace muchísimo tiempo. En una ocasión, los padres de Oscar tuvieron que salir. Eran como las 6 de la tarde y estaba muy nublado, por lo que pidieron a su hijo que se mantuviera dentro de la casa, que no fuera a salir al jardín, pues pronto empezaría a llover y no era bueno que se mojara y se enfermara. Oscar era un niño muy obediente, por lo que prendió la televisión para ver un programa infantil que le divertía mucho. De pronto empezó a llover muy fuerte. Las gotas de lluvia parecían estrellarse en su ventana. Luego, un deslumbrante resplandor en el cielo anunció la caída de un fuerte trueno que cimbró la habitación, provocando que se fuera la luz. Valientemente, Oscar tomó las cosas con tranquilidad y se acomodó en la orilla de su cama esperando a que volviera la luz. El tiempo pasaba y nada. Ya tenía casi una hora a oscuras, pero escuchó como si algo pegara en la ventana, lo cual despertó su curiosidad y, cuidando de no tropezar, se acercó y la abrió con lentitud. Por la primera rendija se coló un aire helado que inundó su recámara. Sorprendido, cerró la ventana y regresó a su cama, pero esta vez tiritaba de miedo. Sus dientes castañeaban a chocar unos con otros. Su habitación se mantenía fría igual que él, por lo que pensó que era mejor meterse dentro de la cama y taparse con las cobijas. No supo cuánto tiempo había pasado, pues se quedó dormido. El estruendo de otro rayo interrumpió su sueño, que cayó fulminante y haciendo un gran alboroto. Asustado por el ruido, ya no pudo conciliar el sueño. Además, todavía no había luz y no podía entretenerse viendo televisión o jugando. Prefirió quedarse en su cama, vigilando sigilosamente todo lo que ocurría. En la calle, como en su habitación, reinaba un gran silencio. No se escuchaba casi nada, solo el paso de algún vehículo se convertía en un gran sobresalto que terminaba de erizar sus cabellos. El tiempo transcurrió lento, las gotas resbalaban centímetro a centímetro por la ventana, la lluvia cedía poco a poco, aún así ya nadie se aventuraba a salir a la calle. Oscar intentaba distraerse con pensamientos positivos, recapacitaba sobre lo bueno que era la lluvia, pues la tierra de las plantas y los árboles de jardín absorberían agua y esto los ayudaría a crecer más. Estaba tan metido en sus pensamientos que cuando sonó el teléfono lo hizo brincar de susto. Al contestar la llamada escuchó la voz de su papá que le decía: Hijo, merienda un vaso con leche y galletas que tu mami te dejó sobre la mesa del comedor. Te pones la pijama, te lavas los dientes y te duermes. Nosotros tardaremos un poco en llegar, cuídate. Oscar le respondió que así lo haría, que no se preocuparan, pero que no se tardaran, pues en la colonia no había luz y los rayos le asustaban un poco. Enseguida fue a merendar, obedeciendo las instrucciones de su papá. Cuando estaba por meterse otra vez a la cama, escuchó un aullido desgarrador. El pequeño no le dio importancia y se acostó, pero otra vez escuchó no uno, sino muchos aullidos como de un animal que sufría mucho. Sintió un escalofrío desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces respiró profundo y pensó: Yo soy un niño valiente que no le tiene miedo a nada. Voy a ver quién hace ese ruido allá afuera. Se puso un suéter y un pantalón sobre la pijama y al llegar a las escaleras se dio cuenta de que no se veía nada.
Todo estaba tan oscuro, pero bajó hasta la puerta, la abrió y se asomó queriendo ver al causante de esos aullidos lastimeros, sin observar nada ni a nadie, por lo que regresó a su recámara, coincidiendo con el instante en que regresaba la luz. Por esa noche ya eran muchas emociones, así que encendió la televisión y se quedó dormido. Esa noche tuvo pesadillas en las que veía una cueva muy profunda y escuchaba fuertes aullidos provenientes de ese lugar. Sus padres, al volver, pasaron a apagar la televisión y a darle el beso de las buenas noches. Oscar estaba demasiado nervioso e inquieto, por eso, al sentir el roce de su mejilla, dio un tremendo salto y despertó agitado. Trató de disimular el susto, pero era imposible. Sus papás lo habían notado y le preguntaban qué sucedía. Oscar, que era valiente, les pidió que no se preocuparan, eran solo pesadillas, que olvidaría muy pronto. En realidad quería descansar para poder asistir a la escuela, pues estaba ansioso de contar su aventura a algunos de sus compañeros. Así pasaron unos días sin que se repitiera la pesadilla y los aullidos. Sin embargo, una tarde los papás de Oscar le informaron que tendrían que ausentarse de nuevo. Sería cosa de unas horas, pues tenían que cumplir con unos pendientes y él no los podría acompañar. Lamentablemente, al imaginarse solo en la casa, Oscar recordó los aullidos y sintió miedo, pero no expresó nada para que sus papás se fueran tranquilos. Esta vez no llovía, ni había relámpagos. No se había ido la luz, pero sí se volvieron a escuchar los aullidos en el jardín. Armándose de valor, salió de la casa, empezó a caminar y cada vez escuchaba más cerca los aullidos, por lo que pensó que estaba por encontrar al animal que parecía quejarse, pero nada. No encontró nada. Entró a la casa y al cerrar la puerta oyó gruñidos y estos hacían eco por toda la casa. Aunque pensó que pudiera ser un perro de algún vecino, sintió mucho miedo y un terrible escalofrío recorrió su cuerpo. Fueron varias noches en las que escuchaba esos ruidos y aunque se lo comentó a sus papás, ellos no oían nada, pero preocupados le sugerían que se fuera a dormir y que le rezara a su ángel de la guarda. Una noche, Oscar dormía al sentir que alguien había brincado y se había quedado sobre sus pies, que algo pesado estaba sobre ellos. Con cuidado iba a encender la lámpara de su buró y sintió que eso se bajaba de la cama y solo pudo ver una sombra de un animal que pareció salir por la ventana. Toda la noche estuvo inquieto, no podía dormir bien. Oscar trataba de hacer sus actividades normalmente, pero por dentro sentía miedo, pues esa sombra se le aparecía en su casa, a cualquier hora, en cualquier lugar y le daba miedo, mucho miedo, pues solo él la veía. En las noches continuaba oyendo los aullidos, pero cada vez parecía como si el animal estuviera muy cerca de su cama. A veces parecía sentir su aliento frío, como si esa criatura estuviera respirando cerca de su cara, y al querer tocarlo solo lograba ver su sombra, que se desvanecía en las paredes, en la puerta o en la ventana. Después todo el ambiente era frío y tranquilo, como en las películas de terror después de que algo pasa. Durante la tarde, Oscar se reunió con David, su mejor amigo. Estaba decidido a platicarle lo que le había estado pasando. David le aseguró que no debía salir por las noches. Seguramente estaba siendo acechado por un hombre lobo, descendiente de aquellos que acabaron con el ganado. La simple idea de ser víctima de una de estas bestias hizo que Oscar saliera corriendo despavorido a esconderse debajo de su cama. Ahí estaba, convencido que debajo de la cama no había peligro. Podría esconderse y permanecer inmóvil si veía algo extraño. Pronto Oscar se quedó petrificado. Una lengua y algo que parecían colmillos estaban sobre su pantorrilla. ¡Oh, no! ¡El hombre lobo me ha descubierto!, pensó Oscar al salir corriendo mientras gritaba desesperado. ¡Mamá! ¡Ahí está un hombre lobo debajo de mi cama! Sus papás, que estaban en la recámara de al lado, pronto corrieron a ver qué sucedía. Oscar no podía hilar palabras, estaba pálido como la cera. Temblaba de solo pensar que un monstruo como ese pudiera estar debajo de su cama. Cuando pudo hablar, les pidió a sus papás que huyeran, que la casa estaba llena de hombres lobo. Su papá, muy preocupado, tomó un palo de escoba de la cocina y se dirigió a la recámara. Oscar y su mamá se miraron atónitos. Pensaban que papá se volvió loco.
¿Qué hará con un palo de escoba contra un sanguinario hombre lobo? En ese momento el silencio invadió la casa. Un viento frío recorría todas las habitaciones. El ambiente era denso. El terror estaba consumiéndolos a todos. El papá de Oscar avanzó temeroso por el pasillo. Sus pasos eran lentos, sin causar ruido. A final de cuentas, no quería provocar a una bestia tan terrible. Cuando llegó a la habitación de Oscar, tomó el palo de escoba y con la punta movió las cobijas para ver debajo de la cama. ¡Ahí estaba! En el rincón más oscuro brillaban los ojos de la fiera. De pronto el animal se abalanzó sobre el papá de Oscar. Luego de un grito, la fiera con sus garras le había arrebatado el palo. Enseguida se oyó un forcejeo, después una gran carcajada. Oscar estaba muerto de miedo junto a su mamá. Ninguno de los dos daba crédito a lo que pasaba. Pronto su papá salió de la habitación llevando en sus brazos a la causa de todos los sustos. Un perro callejero, flaco y lanudo, que parecía estar lastimado de una pata. El perro estaba sucio y necesitaba ayuda. Todos fueron al veterinario mientras en el camino pensaban en cómo había llegado ese animal hasta la cama de Oscar. Pronto se dieron cuenta de que el perro pudo colarse a la casa cuando alguien abrió la reja para sacar el carro. Después, el día que se fue la luz, seguramente Oscar dejó la puerta abierta mientras se asomaba al jardín y el perro se metió a la casa en busca de calor y alimento. Lo más probable es que al quedar atrapado dentro de la casa, el perro se asustara. Por eso se refugió debajo de la cama. Quisiera decir que desde ese momento todos fueron felices. Al fin tenían una nueva mascota. Sin embargo, en las noches de luna llena, un aullido estremecedor sigue recorriendo la casa entera. Es el de un perro que busca desesperado el hueso que ha perdido. Fin.